Radio Cor Ecclesiae te invita a reflexionar sobre la palabra de Dios con el padre Valentín Pesente, quien nos presenta la siguiente homilía. Queridos hermanos y hermanas, aquí les saluda el padre Valentín a través de tu web radio católica, web radio Cor Ecclesiae. Hoy habría mucho que hablar sobre la cuestión de por qué nos resuena con fuerza y convicción la palabra del Evangelio. ¿Por qué guardamos los cristianos un silencio sospechoso acerca de lo que creemos, a pesar de la llamada a la nueva evangelización? Cada uno hará propio análisis y apuntará su particular interpretación. Pero en la fiesta de San Marcos, escuchando el Evangelio y mirando al evangelizador, no podemos sino proclamar con seguridad y agradecimiento dónde está la fuente y en qué consiste la fuerza de nuestra palabra. El evangelizador no habla porque así se lo recomienda un estudio sociológico del momento, ni porque se lo dicte la prudencia política, ni porque le nace decir lo que piensa. Sin más, se le ha impuesto una presencia y un mandato desde afuera, sin coacción, pero con la autoridad de quien es digno de todo crédito. Ve al mundo entero y proclama el Evangelio a toda la creación, es decir, que evangelizamos por obediencia, bien que gozosa y confiadamente. Nuestra palabra, por otra parte, no se presenta como una más en el mercado de las ideas o de las opiniones, sino que tiene todo el peso de los mensajes fuertes y definitivos. De su aceptación o rechazo dependen la vida o la muerte. Su verdad, su capacidad de convicción, viene por la vía testimonial, es decir, aparece acreditada por signos de poder en favor de los necesitados. Por eso es propiamente una proclamación, una declaración pública, feliz, entusiasmada de un hecho decisivo y salvador. ¿Por qué, pues, nuestro silencio, miedo, timidez? Decía San Justino que aquellos ignorantes e incapaces de elocuencia persuadieron por la virtud a todo el género humano. El signo o milagro de la virtud es nuestra elocuencia. Dejemos al menos que el Señor en medio de nosotros y con nosotros realice su obra. Estaba colaborando el Señor con ellos y confirmando la palabra con las señales que la acompañaban. Queridos hermanos y hermanas, que también nosotros podamos continuar la buena obra de anunciar la buena noticia con las palabras, pero también con las obras. Así debe hacer el cristiano, sin miedo, sin timidez y sin vergüenza. Que así sea. Radio Cor Ecclesiae presentó la homilía del día con el padre Valentín Pesente.